Okay. Sí, porque a este paso, a este paso, me lo paso yo antes, ¿eh? Que el siguiente juego que me quiero pasar yo es el Daylight. Pues avísame. Avísame porque jugarme el DLC de salida. Tú cada vez que te vayas a pillar algo y digas, buah, esto es prácticamente de salida, tú me avisas con tiempo. Para dejarlo todo limpio, ¿sabes? La parrilla limpia, como digo yo. Y darle con todo. Tengo unas ganas de que... Sí. No sería mala de vez en cuando juntarse. ¿Ves? Esto es lo que me da rabia de este, que para la peña que no hacemos TP, no tenemos la posibilidad de pillar un coche y pirarnos por ahí, tío. ¿Un mamut, un oso o un dientes de sable? Eso es todo lo que puedes montar. Que el dientes de sable sí es rápido. O al menos relativamente rápido. Pero es que realmente no hay nada en el mundo que digas... ¡Buah! Hiper interesante, ¿sabes? Que no vas a salir por patas. La caída es muy... Bueno. Puedo hacer esto. No se enfrentaban a mí cuando no tenía esto, se enfrentan a mí cuando tengo esto.
¿Pongo? No pongo. Hostia, hola. Yo tomar coso. Vale. El león ha sido listo. El león, en cuanto ha visto que le he robado la caza y encima he ganado yo, ha decidido hacer lo que hay que hacer: correr. Ahora, ¿sabes una cosa buena que tiene que me sepa tus horarios? Que para el plus me puedo meter en tu cuenta cuando sepa que no te molesto. Porque yo puedo jugar online, pero para descargar las cosas sí que necesitas entrar en la cuenta principal. Ah, vale. Ah, bueno. El Daylight sí que le tengo ganas porque el uno me llevó a muchísimo vicio. Entonces quiero ver si el 2 me pueden pillar la mitad. Yo es que juego de zombies. Ya había meme hace años, no sé si te acuerdas. De juego de zombies que sale, juego de zombies que juega. La Mao. Sí, eso sí que lo sé. Coño.
Sí, y por lo que sé también, o sea, se empezaron a poner muchísimo más las pilas en cuanto salió el Dead Island 2. ¡Aló! Por eso digo. Que bueno, al final el equipo de Daylight no deja de ser el equipo que hizo originalmente Dead Island, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí me dio penita no jugarme los DLCs del Dead Island 2, tío. Es que en Play 4 no sé yo cómo se vería, ¿eh? Quizás se ve bien, pero es que para mí es como demasiado pepinos, ¿eh? Pues te vas a reír, pero ¿sabes una de las cosas que sí o sí quería comprarme? Me quedé con muchísimas ganas de jugarme el de Witcher 3. Me quedé con unas ganas, tío. No, yo ya, o sea, a partir de este año no voy a ir a costes. A partir de este año lo que voy a hacer es recuperar a full. Y no te creas, ¿eh? No te creas que es tan fácil de recuperar.
vamos a ver cuánto cuesta el The Witcher ahora mismo, ¿vale? Imagínate, se me va la olla y me lo compro ahora. €15. Son, en el caso de que no tengas ningún problema de copy ni nada, 1500, 1600 visitas. Hago un pequeño spoiler. Esas visitas solamente las tengo si me juego algo de salida. O sea, hay que saber que. Mira, espérate. No sé, vamos a ponernos en. ¿Cuál fue la última lista así importante que hemos hecho? ¿Te acuerdas? Starfield. Starfield, ¿vale? Que fue una. Ha sido una serie que ha durado más o menos bastante. ¿Vale? Starfield, en todo lo que lleva subido, me ha generado 35 céntimos. Y da gracias. La serie entera. Pero porque al final esto va por compartir. ¿Sabes? Va por compartir, porque la gente, aunque se deje el vídeo de fondo, lo vea hasta el final, deja un me gusta, un comentario. Así es como YouTube va pillando las cosas. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tuve relativa suerte que alguno de los vídeos de Starfield sí que la peña dijo, está bien. Y se dejó algún me gusta, ¿sabes?